¿Qué tal amigos de Piura Tierra Paraíso? El pasado lunes 27 de marzo amanecimos con una lamentable noticia. El desborde del río Piura generó mucha desgracia, bastante miedo, bastante zozobra entre muchos pobladores, no solamente del sector de Castilla, del lado de Piura, sino también de Catacao. Muchos de ellos se vieron angustiados y preocupados por la pérdida total de sus pertenencias, y no solo eso, sino sus casas. Incluso corrieron el riesgo de perder su propia vida. Pero en medio de tanta desgracia, un grupo de pobladores de acá de Santa Rosa Country Club, que queda exactamente entre Catacaos y las zonas afectadas de Castilla, se han organizado de la manera más noble y pura que puede existir para tratar de llevarles un poco de alegría en medio de tanta desgracia, ¿verdad? Desayunos, almuerzos y todo lo que ellos puedan necesitar. Ropa, comida, medicina y todo lo que los chicos están necesitando en este momento en los sectores afectados del Bajo Piura: Catacaos, Curamori, Pedregal, Viduque, entre tantas otras zonas que donde nosotros vamos a llegar en este momento para llevar toda la ayuda que necesitan. Así que acompáñanos. Ahora acabamos de llegar hasta el centro poblado de Narihualá, donde la ayuda no ha llegado hasta acá, porque como podemos ver, el acceso hasta acá es bastante difícil. Hay que pasar un gran camino de trocha hasta que por fin hemos llegado hasta esta institución, que ha servido como refugio para algunas personas que lo han perdido todo, no tienen dónde dormir, y en este momento los vecinos, bajo su organización, van a repartir los desayunos y el alimento que necesitan. Vamos. Señor, este es el segundo día después de la tragedia, ¿no? Después de que se desbordó el río. Usted, junto con toda su familia, ¿de qué manera se vio afectada? Todo, mi mamá ha cimentado todo, a la mitad de la caja, todo estamos cimentando. ¿Más o menos a una altura de cuánto podemos promediar? Que todo, Narihualá, Pedregal Chico, todo a la temperatura, todo a las casas han inundado, no hay víveres. Más al fondo hay personas que todavía no han recibido ayuda. No. Pedregal Chico ya recibió. La ayuda está yendo a Pedregal Chico y nosotros porque no hay lomas donde no hemos podido. Sabemos que lo que les acabamos de traer ahorita es solo el desayuno. Para el momento del almuerzo ya hicieron una olla común. No, nada. Solo están a la espera de ver qué pueden comer. Que no se pueden ayudar. Es penoso tener que ver a niños que gritan, que los ayuden, que les lleven víveres, que les den alojamiento. Es triste, ¿no? A mí no me gustaría igual ver un familiar de esa forma pidiéndome las cosas cuando hay algo para poder ayudar, ¿no? Para que la gente que nos está viendo se entere, ¿qué era el principal insumo que nos pedía la gente? Lo pasamos todo. Durante todo el trayecto que hemos estado llegando hasta acá. Alimentos. Agua, pero no hay agua en ningún lado. Repelentes, medicinas, cosas que no hay. Nosotros somos unas familias que nos hemos reunido de Castilla, de la calle Talara. Hemos hecho una colecta y estamos trayendo desayunos. Para mañana estamos trayendo almuerzos, pero es insuficiente la ayuda que traemos. Hace falta para tanta criatura, tanto niño que sufre. Por favor, pensemos, traigamos agua, ayuda a esta gente, lo necesita. Para finalizar, las personas que todavía no han hecho su colaboración, invítalos para que lo hagan. Chicos, hay que apoyar, hay que unirnos todos, ¿no? Cualquier momento nos puede pasar a nosotros y la mano, nada más. Bien, amigos, ahora acabamos de llegar hasta el sector de Montesullón, exactamente en la Loma del Zorro. Estamos tratando de cruzar toda esta zona para poder llevar la donación, ¿sí? Hay personas que están trasladándose con mucha dificultad para poder llegar hasta acá,
pero bueno, si no podremos cruzar nosotros, igual vamos a tratar de enviar la ayuda. Sabemos que hay personas que aún se resisten a dejar alguna de sus viviendas, que aún están inundadas. Sabemos que hay niños que están enfermos, pero como tienen más hijos, se resisten, bueno, a tratar de recibir la ayuda viniendo hasta acá. No, vamos a tratar de hacer lo posible para hacer llegar todas las donaciones correspondientes. Entendemos de que acá tu hijita Luz está enferma, ¿no? Sí, está con la fiebre toda la noche, ¿tiene? ¿Ahorita ha podido darle algo de medicina? Sí, un poquito me han dado por ahí. Sí, sí les ha podido llegar la ayuda. De pronto toda la gente empezó a correr, a alarmarse, que el río se había salido por un lado, por otro. Pero hasta ahí todavía no llegaba el agua. No, todavía. Nosotros íbamos lo último que llegaba el agua, pero de ahí de pronto hemos estado en la vecina del segundo piso, haciendo que nos había dado posada, y luego decían que iba a venir otra corriente más a las 4, a las 10, y después hemos tenido que salir a evacuar, claro. O sea, de un momento a otro ustedes vieron cómo el río se llevaba todos sus sueños, claro, todos sus esfuerzos. ¿De cuánto tiempo? Yo he venido de Lima hace 3 años. 13 años viviendo acá. 3 años. Hace 3 años. Sí. La verdad, escuchar todo esto conmueve mucho y nada, ¿en qué lugar estamos exactamente para que la gente pueda ubicarse y la gente que está viniendo con ayuda sepa dónde venir? En la Loma Los Castillos, Monte Sullón, Catacamas. En la Loma Los Castillos, recuerden, hay dos lomas, ¿sí? Sí, hay sí, una sí, que ya está recibiendo ayuda, ya hemos podido llegar hasta allá. Claro, la Loma Los Zorros, y esta es la Loma Los Castillos. Loma Los Castillos. Traten de venir, la verdad, nosotros estamos en este momento acá con una sola olla, con dos. Trata de comer la mayor cantidad de personas, ancianos enfermos, niños enfermos. La verdad que esta gente los va a necesitar, así que dense una vuelta por acá. Ahora acabamos de bajar del Monte de los Castillos y la verdad la sensación que nos queda es más, no sé, mucho más conmovedora. Nos deja un sinsabor porque la ayuda que hemos traído no ha sido suficiente, a pesar de que ha sido bastante. Las necesidades acá ahorita son otras, necesitan cremas para las escaldadoras de los niños, repelente, agua, se están muriendo de sed, señores. Están tratando de comer lo que pueden, haciendo ollas común para comer la mayor cantidad de familias que hay acá, pero principalmente medicina, porque de verdad le están pasando muy mal aquí. En ese momento, la ayuda por parte de nosotros finalizó, pero solamente en este momento, porque lo que nos ha quedado después de ayudar a las comunidades afectadas es un sinsabor saber de que toda la ayuda que hemos traído y que ha venido antes ha sido insuficiente. Entonces tenemos el compromiso de volver y con esta linda niña que es la luz de esperanza para nosotros, nos comprometemos a seguir ayudando y vamos a volver a apoyar a todas las familias que nos necesitan. ¿Sí? Nos vemos.